Buenas tardes, soy Juliana Paniagua, soy productora general y cofundadora de Festiver y esta vez los estoy acompañando en una actividad académica que tenemos este año en alianza con el Festival Mexicano Cinema Planeta, que se llama Salas Ambientales. Para esta edición puntual, este primer acercamiento a hacer las salas ambientales, nos aliamos con la Universidad de los Niños EAFIT, que está Agustín y está Nicolás, que están combinando una temática que ellos tocan que se llama Conversaciones con investigadores, cómo se relacionan los seres vivos. Y esta actividad va alrededor de un documental que muy amablemente nos ayuda a gestionar Gustavo Ballesteros de Cinema Planeta, y tenemos hoy la presencia de su directora, Adriana Otero. Además de eso, nos acompañan tres chicos, León y Carmen desde México y María Paula desde Colombia, porque lo más importante de esta actividad y esta discusión es involucrar a los niños en la construcción de cultura ambiental, en la conciencia ambiental, en la formación de públicos ambientales. Y me parece que es muy importante, pero sobre todo muy bonito, tener la oportunidad de conversar con quienes realmente van a tener que manejar las consecuencias de los contenidos que Gustavo y yo proyectamos en nuestros eventos y de lo que Adriana sabe por ser documentalista de temas ambientales y de lo que Agustín y Nicolás también saben por su trabajo desde la Universidad de los Niños y con la divulgación científica. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por participar en esta undécima edición de Festiver Híbrida. Y nada, pues adelante, los escucho, estoy muy atenta. Bueno, muy buenas tardes. Voy a empezar, voy a tomarme la palabra muy brevemente para empezar esta discusión. Vamos a conversar sobre cómo se relacionan los seres vivos, un poco a propósito de la película de Adriana Otero, una realizadora de cine mexicana, que nos comparte esta película, ¿Qué pasó con las abejas? ¿Cierto? Entonces, quiero abrir muy rápidamente la conversación y para que todos tengamos una oportunidad de conversar muy rápidamente y de presentarnos, de la que las personas que se conectan con nosotros, pues vean quiénes estamos acá. Entonces, les voy a proponer lo siguiente. Algunos de los chicos, bueno, León, Carmen y María Paula, compartieron en sus biografías algunos animales que son sus animales favoritos, ¿cierto? Entonces yo quiero que compartamos muy brevemente cuál es el animal favorito o un animal o una especie de animales que nos guste mucho, ¿verdad? Si quieren, empecemos. Propongo que empecemos con Adriana, que es la directora de la película y que quizá nos vaya a hablar sobre las abejas, o puedes hablarnos del animal que tú quieras, Adriana. Habla un poco de ti y sobre tu animal favorito. Claro que sí. Hola, pues buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Es la primera vez que estoy en un lugar platicando con niños sobre la película y me encanta la oportunidad de hacerlo. Pues bueno, yo creo que sí. O sea, un animal que se ha vuelto mi favorito es la abeja, ¿no? La verdad es que también tengo muchísimos animales favoritos, o sea, me encantan todos y me dan ternura a todos. Es muy difícil decidir uno, pero me gusta mucho el perro de las praderas. Ese es un animal que también me gusta mucho y pues bueno, las abejas que también se han vuelto ya parte de mi vida y que justamente la realización de esa película pues me hizo darme cuenta de lo importante que es para la relación humana también, ¿no? Que es algo de lo que vamos a hablar. Y esto también me di cuenta porque mientras estaba haciendo la película, pues pude sentir ese amor que tienen los apicultores con las abejas, bueno, y lo dice muy bien uno de los protagonistas, ¿no? Que las abejas son su familia prácticamente, y que prefiere hacer eso que cualquier otra cosa. Entonces, pues eso habla como mucho de ese cariño que uno puede tener con estos animalitos, ¿no? O estos seres. Y bueno, además de toda la relación que tienen con nuestras vidas, ¿no? O sea, tanto nosotros los humanos dependemos de ellas como ellas de nosotros ahora, y por eso es que debemos cuidarlas, debemos de cambiar nuestros hábitos
para procurar pues, una mejor vida para ellas y por lo consiguiente para nosotros, ¿no? Y pues bueno, pues eso es lo que les puedo compartir. Yo hago cine documental, he hecho algunas cosas de ficción, pero digamos que mi enfoque ahorita está en ese género, ¿no? Y me gusta mucho hablar de la naturaleza, de cómo nos relacionamos no solamente con los animales, sino con nuestro entorno, con la tierra. Y pues bueno, eso es lo que he estado haciendo desde hace ya como 8 años más o menos. Qué bien, Adriana. Vamos a seguir conversando sobre la película y sobre tu relación con estas comunidades y con los animales también, pero vamos a terminar de conocernos. Entonces, devolvámonos para Medellín. Estábamos ahorita en Yucatán, que es donde está Adriana, ¿cierto? Vámonos para Medellín. María Paula, cuéntanos un poquito sobre ti. Queremos conocerte y que nos cuentes un animal favorito que tengas o uno que nos quieras compartir. Pues primero les voy a contar un poquito de mí. Yo me llamo María Paula Becerra, tengo 11 años y estoy en el grado sexto. Yo estoy en el colegio La Enseñanza aquí en Medellín. Y mi animal favorito es la hiena. No sé por qué siempre me gustó, me pareció como muy linda, pero también me simpatizó porque pues a mucha gente no le gustan las hienas. Y las han hecho como quedar mal en varias películas como El Rey León y otras. Y pues yo me he dado cuenta que ellas no son malas. Pueden ser carroñeras, pero eso se lo devuelven a la Tierra. Ellos están ayudando es al planeta. No le están haciendo nada malo. Entonces es mi animal favorito. Muchas gracias, Mara Paula. Qué bien. Vamos a seguir conversando contigo. ¿Qué tal si vamos de nuevo a México y Gustavo nos cuenta un poco sobre él, sobre Cinema Planeta y sobre su animal favorito? Por ahí está Gustavo. Sí, hola, hola. Yo soy Gustavo Ballesté. Me dedico a hacer un festival de cine en la ciudad de Cuernavaca que se llama Cinema Planeta, donde pasamos muchas películas que tienen que ver con el medio ambiente, con la naturaleza, con pues la sustentabilidad y diferentes cosas, ¿no? Nosotros tenemos 13 años haciendo nuestro festival y una de las cosas que hacemos mucho es invitar a jóvenes estudiantes justo a las salas de cine. Y encontramos que esto era una herramienta muy poderosa de educación, porque los niños veían unas películas y después lo que hicimos fue invitar a científicos a las salas de cine para que los jóvenes estudiantes pudieran discutir con los científicos y entender más de la película. Y es así como nacen las salas ambientales, ¿no? Hace 13 años. Poco a poco han ido aumentando la cantidad de gente que asiste. Al principio creo que la primera edición se asistieron creo que 1.500 estudiantes, pero llegamos después a unos años en los que asistían 30.000 estudiantes en 2 semanas en 3 ciudades diferentes del estado de Morelos. Entonces fue así de ¡buah! Una explosión y ríos de estudiantes llegaban a ver las películas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poquito como también la alianza con Festiver, con Juliana y su equipo, de tratar de llevar esta experiencia para allá. Claro que ahora es virtual, pero estoy seguro que un poco después vamos a poder hacerlo presencial con muchos estudiantes en las salas de cine y conversar en lugar de en esta pantalla, pues todos juntos en una sala de cine, ¿no? Mi animal favorito es el delfín. Me gustan los delfines porque son unos excelentes nadadores, son unos mamíferos que se relacionan afectivamente con otros, se ayudan, le enseñan a sus crías a cómo cazar y cómo comportarse dentro del agua, son muy inteligentes y estos animales pues son una inspiración para mí. Y eso es todo por ahora. Muchísimas gracias, Gustavo. Seguiremos conversando. Vamos ahora con otro de los chicos invitados. Puede ser Carmen. Me gustaría escucharte. Cuéntanos un poco sobre ti y sobre tus animales favoritos. Tú nos contabas que con tu papá haces exploraciones e identificas animales muy variados. Entonces, cuéntanos un poco sobre él. Bueno, yo me llamo Carmen. Muy buenas tardes, creo, y
Mucho gusto en conocerlos a todos. Bueno, mi animal favorito por ahora es el caballo, tanto como el perro. Prefiero el caballo. Yo vivo en la Ciudad de México, Estado de Morelos, y en el municipio de Huitzilac, en Cuernavaca. Bueno, yo he pasado con muchos animales que me gustan, y de todos he visto a los caballos y los perros. El caballo es un animal muy rápido que puede correr a 10 kilómetros por hora en solamente, pues creo que sí, una hora, y va muy rápido. Además de eso, yo he pasado a muchos lugares a vivir. Mi papá trabaja en el cine, él es director, mi mamá es productora. Y me gustaría mucho, mucho, mucho estar aquí, y me gusta mucho, y platicar también sobre las abejas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Qué alegría contar contigo. Me gustaría ahora escuchar a León también, que nos acompaña desde Cuernavaca, si no estoy mal. Cuéntanos cómo está el clima en Cuernavaca, qué animales tienes cerquita de tu casa, puedes ver en la ventana, o qué animal es tu favorito. Hola, soy León. Aquí está un poco nublado. Mi animal favorito es el perro, porque se me hacen muy bonitos. Y me gusta que te reconocen cuando los ves. Y tengo también gallinas y un dragón barbudo. ¿Un dragón barbudo? ¿Qué es un dragón barbudo? Yo no sé qué es. ¿Qué animal es ese? Cuéntame. Es un lagarto, pero las escamas que tiene en la papada, creo, la tiene como barba. Wow, ¿te gustan mucho? Dale, León, por favor. ¿Te gustan? Me gustan mucho los reptiles. Mis reptiles favoritos son los cocodrilos. Me gustan por porque son o astutos y que también son anfibios. Muchas gracias, León. Anfibios en el sentido de que habitan tanto en el agua como en la tierra, ¿cierto? Quizás ahorita, bueno, vamos a hablar y a saludar a Nicolás Pinel. Él es investigador de la Universidad de AFID. Muchas gracias, Nicolás, por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, acláranos eso. ¿Cómo así que el cocodrilo es anfibio o es un reptil? ¿Cómo así? ¿Qué hay ahí? Y cuéntanos también, no sé qué tal pienses tú de esta pregunta, pero me gustaría que nos compartieras también un animal que te guste. Listo. Bueno, muchas gracias, Agustín, por la invitación, a Juliana por este evento y a Gustavo por facilitar la película y, claro, a Adriana por llevarla a cabo. Sí, yo soy investigador de básicamente ecología, que ecología es la relación entre todos los organismos vivos y los organismos con su ambiente. Entonces, básicamente lo que estamos conversando hoy es lo que yo investigo. Y me gusta desde las interacciones en los microorganismos hasta los grandes animales y cómo ellos tienen impacto en todo su ecosistema. El cocodrilo que decías que es anfibio porque está en ambos ambientes, pero realmente sí es un reptil, uno de los animales vertebrados de tierra más antiguos que tenemos en el planeta. Pero si fuéramos a ir, bueno, la pregunta que haces me parece muy difícil porque, pues, es así como decía Adrián, es muy complicado escoger un solo animal que uno diga, no, este es mi favorito, porque hay tantos con tantos rasgos tan particulares, tan comportamientos tan impresionantes que pues no sabe uno a quién darle la corona. Pero hay uno que,
que me parece muy tierno y creo que es por una razón similar a la que dio María Paula, y es la zarigüeya. En Colombia la llamamos zarigüeya o chucha aquí en Medellín, y creo que en México la llaman tlacuache, ¿sí? Y me parece, precisamente por lo que es discriminada por tantas personas, pero el papel que cumple dentro de los ecosistemas donde habita, de mover semillas de un lado para otro y así pues permitir que las plantas se rieguen, me parece una labor fundamental, y que siempre está trabajando a escondidas como en la noche cuando nadie la ve, y entonces es como un trabajo malagradecido. Entonces me parece muy admirable. Fuera pues de que según la mitología mexicana fue también que nos dio el mezcal, entonces hay mucho que agradecerle. Qué bonita. En Yucatán también le dicen zorro. ¿Zorro? Sí. Muy curioso, si no, ese nombre si no lo había escuchado. Como dato curioso les cuento que el jefe de bomberos del Cuerpo de Bomberos de Barichara, que se llama Marcos, él hace una labor muy importante de rescate de animales aquí en Barichara, y en algún momento le hicimos un homenaje por su trabajo en el 2018, y en este momento tiene varias madres con sus crías en la estación de bomberos. Los está cuidando para poderlas devolver a su hábitat. Qué bonito. Entonces, toda una colonia de zarigüeyas. Qué chévere. Por ahí en los comentarios también nos decían que en Colombia se les dice zorrochuchas, también es otro nombre común, aunque muy gracioso que sea ese nombre tan largo, pero es otro nombre de este animalito. Bueno, Nicolás, sigamos contigo un poco más. ¿Cómo podemos empezar a hablar sobre esta pregunta que es muy amplia, de cómo se relacionan los seres vivos? Uno, digamos, cuando existían las disciplinas y los biólogos, los naturalistas, ¿cómo se empezaron a dar cuenta de que además de estudiar las especies, pues era importante estudiar sus relaciones y su hábitat, ¿cierto? Cuéntanos un poco sobre cómo empezar a acercarnos a esta pregunta y cómo si la abordas tú como investigador. Sabes que eso es uno de los más grandes penas que hemos tenido como investigadores, porque si nosotros miramos todas las culturas tradicionales y lo vimos muy claramente en la película, pues ellos siempre han entendido que todas las especies hacen parte de un mismo sistema, que todas tienen están jugando un papel, y ese papel dentro del sistema es importante para que todo siga funcionando como se ha llegado a establecer. Y fue casi que digamos que en la concepción científica europea en que empezamos a poner cajitas y a decir, a ilustrar especies, pero a ignorar lo que era su papel dentro de las de los ambientes en los que habitaban, sino fue como 100 años más tarde que empezamos a prestarle atención precisamente a cómo están, qué papel están jugando cada una. Pero eso de reconocer las interacciones es la visión más fundamental de lo que los humanos hemos tenido desde un principio. Fue después que nos olvidamos de prestarle atención. Y esa falta de atención creo que es la que nos ha llevado precisamente a no cuidar y a dejar que tantas de ellas desaparezcan, porque no les reconocemos el papel que juegan dentro de su ecosistema. Entonces, yo creo que más bien el estado natural es que reconozcamos las interacciones, porque somos parte fundamental de... Realmente no tienes una sola especie en el planeta que no interactúe con otras. Qué bien. ¿Y qué tipos de interacciones se dan entre las especies? Acá me gustaría escuchar primero a los chicos, a María Paula, a Carmen, a León. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tipo de relaciones se establecen entre dos seres vivos? Por ejemplo, un conejo y, no sé, un vegetal, por ejemplo. O entre una flor y su polinizador. Denos los ejemplos que ustedes conozcan. ¿Qué tipos de relaciones entre dos animales distintos, o dos plantas, o una planta y un hongo, o entre una bacteria y un hongo? No sé, pueden haber infinidades de relaciones. ¿Ustedes cuáles conocen o cómo creen que se relacionan? María Paula, ¿qué me puedes decir? De pronto con el ejemplo que diste de un conejo y una planta, que pues el conejo para poder sobrevivir tiene que comerse a la planta, ¿cierto? Entonces
Ahí nos ayudan mutuamente, pues porque la plantita va a quedar como muerta, pero ayuda al conejo. Pero en el caso de las abejas y las flores, ahí se están ayudando como mutuamente, porque la flor está ayudando a que la abeja pueda vivir y hacer su trabajo, y la abeja está ayudándole a la flor para que pues no se quede como la única flor y puedan crecer más flores. Pues sí, más o menos es como eso. Así es. León, Carmen, ¿quieren decirnos algo? Carmen, ¿qué nos dice? ¿Qué tipos de relaciones puede haber entre dos seres vivos? Bueno, simplemente es cierto lo que dicen de la abeja y la flor. Bueno, pasaría lo mismo con, pues, un ejemplo también de la abeja. Si la abeja no fuera y recolectara el néctar de la flor, entonces la flor se moriría y no nacería su semilla. Porque con mucho néctar la flor no puede crecer y con poco néctar la abeja no puede nacer y no puede tener miel para sus crías. Entonces, así es toda una cadena para que se ayuden unos a otros y así vayan repitiendo el proceso y así puedan vivir más y más y más hasta reproducirse. Excelente, Carmen. León, ¿quieres contarnos algo? ¿Qué otras relaciones puede haber entre los seres vivos? Nosotros como humanos nos relacionamos con muchos seres vivos y de formas muy distintas. ¿Por ahí estás, León? Sí. En todo es una cadena alimenticia. Como el murciélago. El murciélago debe de polinizar la fruta o la flor para que nazca la semilla y se convierta otra vez en un árbol y otra vez pase lo mismo. Con las abejas es casi lo mismo, pero con el polen, que las abejas necesitan el polen para alimentar a sus larvas y la flor necesita que le quiten el polen, porque si no se moriría de tanto polen que tiene. Es como el ecosistema, es como un ecosistema que no debe de acabar. Claro, quizás el ecosistema se refiere a todas esas relaciones que ocurren, ¿cierto? Algunas son una cadena alimenticia, o alguien se come a otro, una fruta o algo, pero también hay relaciones de beneficio mutuo, hay muchas relaciones. Entonces, ¿qué nos puedes contar, Nicolás, sobre ese tipo de relaciones que se dan en un ecosistema? Mira que quizás las que terminan siendo más obvias son siempre las que vemos como de consumo, o de sí, porque alguien se come a alguien más. Bien sea un carnívoro, un depredador que se come otro animal, o el conejo que se come la planta. Pero si nos pusiéramos a tratar de hacer un censo de que, cuál fuera el tipo de relación más común y quizás más consecuente, con mayor impacto en los ecosistemas, son las de cooperación. Que no se ven así tan obvias porque nadie termina falleciendo, entonces no tienen un efecto cinematográfico tan marcado, pero son fundamentales, pues, y lo mencionaban ahorita, por ejemplo, pues con lo de las abejas y la polinización, pero si nosotros miramos, por ejemplo, el de Juliana, tú hablabas de los perros de la pradera, ¿no? Que dirá tú, ¿sí fue tu animal? No, yo dije... Ah, fue el tuyo. Sí. Adriana. Sí, Adriana. De cómo entre ellos tienen también un sistema social en que cooperan precisamente para cuidarse de depredadores, para cuidar sus crías como si fuera una familia, del mismo modo que los humanos cuidan a sus hijos, o a los hijos de otros, pues, porque son todos parte de una familia. Pero si tú miras, por ejemplo, incluso en plantas hay estrategias de cooperación entre ellas, y como de a través de los hongos que están entre las raíces, una planta puede pasarle alimento a otra que de pronto no esté logrando
producir lo suficiente o pasarle nutrientes. Entonces, entre ellas también se están cuidando, todo estrategias de cooperación. Y si nos vamos, volvemos al tema de las abejas, por ejemplo, esa miel que ellas están produciendo no sería ese tipo de miel si no fuera por las bacterias y los hongos que están ayudando a fermentarla. Entonces, ahí también hay como toda una asociación de distintas especies que están todas beneficiándose mutuamente. Entonces, yo creo que las interacciones de cooperación no reciben el crédito que se merecen y no nos damos cuenta de lo importantes que son. Nicolás, me gustaría profundizar un poco en esas relaciones en cuanto a que pueden, digamos, esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿cierto? No fue que las abejas, ayer nació una abeja y se le ocurrió polinizar a las flores, sino que estamos hablando de historias evolutivas de miles y de millones de años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo influye, digamos, dos especies que están relacionadas, por ejemplo, un polinizador y una planta, cómo se influyen mutuamente en ese proceso evolutivo que puede tomar, tanto así que ya casi que se necesitan, evolucionan juntas de alguna forma? ¿O qué nos puedes aclarar sobre eso? Evolucionan juntas definitivamente, o sea, eso se vuelve una asociación que se convierte en una unidad de evolución. Entonces ya no es solamente la abeja evolucionando por aparte y la flor evolucionando por aparte, sino que ya se van influyendo entre ellas. Y si miramos, en este momento está saliendo un término raro por ahí que lo llaman holobionte, y eso es un término que suena muy técnico, muy esotérico, pero a lo que está haciendo referencia es que nosotros digo todos los organismos vivos, realmente no somos individuos o de una especie, sino que somos un complejo de especies que vamos evolucionando juntas. Por ejemplo, todos los microorganismos que nosotros tenemos dentro del intestino que son fundamentales para digerir nuestra comida y para desarrollarnos correctamente, todos vamos evolucionando juntos como un supraorganismo. Y ese concepto de holobionte lo que está tratando de decir es, no es un humano, no es una bacteria, sino es parte de un conjunto que va inseparable. Eso por un lado, pues que nos vamos incluyendo, y lo otro es que esas asociaciones de cooperación dan lugar a nuevas, abren nuevos espacios en la ecología. Es decir, cuando empezamos a cooperar, empezamos a lograr cosas que no podíamos hacer independientemente. Entonces ya podemos tomar una nueva ruta evolutiva. Por ejemplo, las plantas se cree que no pudieran haber llegado a tierra firme si no fuera porque se asociaron con hongos que les ayudaban a conseguir nutrientes hace 400 millones de años atrás. Entonces, esa asociación creó un nuevo espacio en el que los hongos recibían alimento de las plantas y las plantas recibían nutrientes de los hongos y permitió entonces que colonizaran tierra firme. Entonces, son súper importantes en cambiar la ruta evolutiva de los distintos grupos de organismos. Nos dice Fabiana Acuña que si puedes repetir ese concepto, ese nombre, una persona interesada en averiguar más. Se llama holobionte, H-O-L-O, o sea, el bionte es como el organismo como tal, y el holo es que ya es todo el sistema completo, no es un organismo, sino todo el conjunto de organismos que hacen parte de ese espacio biológico que están ocupando. Eso está súper interesante porque también, digamos que el ser humano haya podido evolucionar, es decir, el ser humano no está aislado de todo el estado del planeta que permitió su evolución, ¿cierto? Entonces, quizás eso también explique por qué haya habido unos periodos de extinciones masivas tan grandes, ¿cierto? Cuando se rompe un equilibrio, entonces no solo desaparece una especie, sino muchas que están interconectadas. Bueno, yo acá especulando un poco, qué pena, Nicolás, pero bueno, así somos los comunicadores a veces, para hacerlo más divertido. Yo creo que, por ejemplo, Adriana tendría historias que contar de lo que puede pasar cuando se rompe precisamente uno de esos eslabones, que no es solamente ese eslabón el que se rompe, sino cómo se desmorona toda la red, no sé. Qué bien, claro.
¿Qué nos puedes contar, Ariana, sobre eso? Pues bueno, lo que pude ver y platicar con las comunidades es, pues sí, o sea, que precisamente el hecho de, bueno, hablando de la mortandad de las abejas, pues obviamente rompe con, primero, con una cuestión, pues, cultural, o sea, por la misma actividad de la apicultura, que es algo que han hecho las comunidades mayas por miles de generaciones. Entonces, pues ahí se rompe como esa herencia, ¿no? De conocimiento que pues también es como la principal, el principal ingreso económico de esas comunidades. Entonces, pues ahí hay una relación muy estrecha, ¿no? También de dependencia económica. Pero también, pues obviamente se ve un impacto negativo con sus cultivos. O sea, la mayoría también de la gente de esas comunidades siembran maíz, no sé, cualquier otro tipo de hortalizas, tomates, etcétera. Entonces, yo creo que también hay un cambio como en ese flujo de floración, ¿no? De cultivos, de esos productos. Entonces, y todo va estrechamente relacionado con el uso de agrotóxicos que está habiendo en la región, que se están usando para cultivos masivos de transgénicos. En este caso hay soya transgénica, pero también ahorita ya se está cultivando, por ejemplo, arroz, sorgo, no sé, chiles, que utilizan el mismo mecanismo del transgénico, de la semilla transgénica y del agroquímico. Entonces, y no solamente se están muriendo abejas, se están muriendo cualquier otro tipo de polinizador. O sea, no se menciona, tal vez, o sea, no se menciona explícitamente en la película, pero también se mueren colibrí, se mueren mariposas, ¿no? Entre otros insectos que forman parte también de ese trabajo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que he podido como ver. Ahorita la gente que ya no tiene abejas, pues está buscando qué otra cosa hacer, y obviamente también están muy preocupados por la contaminación que también los agrotóxicos están teniendo en, por ejemplo, en el agua. Ya los mantos freáticos de la región están contaminadas con glifosato, que es este químico que se utiliza mucho para los monocultivos. También hay un envenenamiento de la tierra, ¿no? La deforestación masiva. Entonces empieza esa sola actividad de la agroindustria, empieza a desencadenar también otros problemas, ¿no? Y empieza a afectar a otros seres, ¿no? Que no son solo las abejas y otros polinizadores, sino también, bueno, por ahí vemos a un venado, ¿no? Toda la fauna y la flora que se encuentra en la región, que está siendo pues arrasada para poder cultivar soya transgénica, que al final ni siquiera es para consumo humano, sino es para consumo de vacas, para otro tipo de industrias, ¿no? Como la industria de la carne, etcétera. Entonces, pues ahí, pues eso es lo que he podido ver, ¿no? Y cómo se están haciendo como estas actividades humanas, pues sin pensar en la vida en general, ¿no? Porque esto es una cosa que nos va a afectar también a nosotros, o sea, en la salud. Y pues bueno, te das cuenta de cómo este sistema también como capitalista, pues no le importa nada más que el dinero, ¿no? O sea, no importa que se muera la gente, no importa que nos enfermemos, que enfermemos a nuestro medio ambiente, que se mueran los animales, sino pues cuánto dinero vamos a hacer vendiéndole a otros países, ¿no? La carne que vamos a producir también, ¿no? Entonces, pues bueno, es como una red de miles de cosas que pasan a partir de una sola actividad, ¿no? Como la agroindustria.
Claro, ya cuando entra el ser humano, digamos, el ser humano tiene una capacidad increíble de ingeniarse nuevas cosas y la tecnología, ¿cierto? Entonces, podemos introducir cambios muy abruptos en lo que antes los ecosistemas, los cambios quizás duraban cientos o miles de años o millones de años. Ahora el ser humano puede introducir cambios de, no voy a deforestar grandes extensiones e introducir cultivos que creó o modificó genéticamente. Entonces, esos cambios tan abruptos pueden ser muy, muy traumáticos, pues, para el ecosistema o para comunidades que habitaban allí, ¿cierto? A mí me gustaría abrir un poco la conversación y invitar a María Paula, a León y a Carmen a que en cualquier momento nos hagan preguntas. Si en este momento tienen una pregunta, por favor, interrúmpanos. Como decimos en Colombia, metan la cucharada, hablen, no crean que están interrumpiendo. ¿Tienen alguna pregunta en este momento o algo que quieran decir? Pues yo quería decir, por ejemplo, como otro ejemplo de cómo conviven los animales y los seres vivos, que es que uno pues ve y conoce que hay muchos pájaros, por ejemplo, que se paran en los hipopótamos, en los rinocerontes, hasta en los cocodrilos, y los limpian. Por ejemplo, el cocodrilo se les mete como en la boca y les limpia los dientes, y los otros como que se les paran en el lomo y les limpian pues como de bacterias que tengan, garrapatas y todo eso. Y me parece pues que ambos están viviendo como, porque digamos en el ejemplo del rinoceronte y el pájaro, porque el rinoceronte queda como limpio, y así es más fácil que pues no le den enfermedades como graves por bichos ni nada. Y el pájaro tiene como de qué vivir. Tiene un lugar seguro para que no se lo coman los depredadores y tiene alimento. Qué hermoso ese ejemplo. Me acordé de un capítulo de Los Simpsons que también Homero tiene un pajarito. Bueno, en fin. Sí. Carmen y León, ¿quieren decir algo? Sí, yo sí. Vale. Dale, por favor. A ver, bueno, este ejemplo que todos acaban de dar sobre, bueno, que pues acaban de dar, es lo mismo que pasa con los tiburones y los peces pequeños. Hay peces que llegan y limpian a los peces más grandes y limpian a los tiburones. Y cuando los limpian, los mismos tiburones a veces se los tratan de comer, a veces los dejan limpiarles, pero eso requiere confianza. No sé, los pececitos le limpian el cuerpo, le limpian la boca, le limpian todo lo que tiene, incluso sus aletas, para que el tiburón ya no tenga nada de enfermedades que se provoquen en el mar, ni nada así, y así los pececitos que van al lado de él están seguros sin que nada se los coma. Y con alimento, como bien lo dijo mi amigo. Excelente. También en el mar y en los habitantes del mar se ven esas relaciones de simbiosis, cooperación, o a veces parasitismo, incluso las rémoras. Bueno, en fin. León, ¿quieres decir algo? O vamos a... Por ahí está León. Cuéntanos. Quiero decir, justamente ahí cada animal cumple su tarea. Como el cocodrilo, el pajarito limpia los dientes del cocodrilo. Y el pajarito come de las bacterias, pero el cocodrilo también le limpia los dientes. Es también como el hipopótamo, ¿no? Le limpia las garrapatas y así el hipopótamo ya no sufre de comezón o... Si tienen también alguna duda sobre la película, sería muy chévere. Aprovecho también para invitar a todas las personas que nos acompañan a que vean la película. Está disponible en la plataforma del Festival de Cine Verde Barichara, gracias a Cinema Planeta, este festival de cine mexicano que nos comparte esta película también mexicana. Hay una palabra en la película que me gustaría aclarar, porque yo, cuando se mencionaba, yo no la entendí, y es la milpa.
¿Qué es la milpa, Adriana? ¿Y qué significa, qué representa la milpa en un modo de relación o en un modelo de relación del ser humano con el territorio, pues, o con el planeta? Bueno, pues la milpa es la parcela, o sea, es ese pedazo de tierra en el que los trabajadores campesinos siembran sus cultivos, ¿no? Normalmente, pues, se refiere al maíz y bueno, es como un espacio también muy, pues, que tiene una connotación también espiritual, ¿no? De México, pues. Y pues bueno, no solamente se cultiva maíz, o sea, es como lo más representativo. Cuando pensamos en milpa, hablamos de eso, pero también en ese espacio se pueden cultivar otro tipo de productos. Por ejemplo, no sé, aquí en Yucatán se hace mucho el cultivo de las calabazas, el frijol, tomates. Entonces, pues, es un sistema en el que pues crecen de manera natural, ¿no? Estas frutas, verduras, y pues creo que hay como un aprovechamiento de los recursos naturales como muy, pues como redundantemente, o sea, sin tener que echarle como tanta cosa, ¿no? O sea, se crecen por sí mismos, o sea, con la lluvia, ¿no? O sea, no hay que echarles en esos espacios, no sé, algún tipo de químicos o algo por el estilo, ¿no? Entonces es como un espacio donde los campesinos pueden cultivar, pues, de una forma muy empática con el medio ambiente. Esa es la definición que yo podría decir de la milpa. Adriana, ¿sí? me gustó mucho esa mención que haces de esos tres grupos. Hay una enseñanza de las culturas tradicionales de México, del sur de Norteamérica, de Estados Unidos, que siempre me ha parecido muy bonito, y es ese concepto de las tres hermanas. No sé cómo lo llaman en México directamente, pero es esa que ilustra muy bien el tema que estamos discutiendo, que es el de las relaciones y de cómo precisamente las culturas nativas entendían esas relaciones de cooperación entre seres vivos. ¿Quieres contar un poquito? No sé cuál es ese término aquí en México, no lo ubico. Sí. ¿Me permites cuento un poquito? Sí, claro que sí. No, claro, por favor. Y son específicamente el maíz, el frijol y la calabaza. Y Carmen quería decir algo acerca de esto, que veo que quiere participar antes de yo ponerme a hablar, que mejor que hable ella. Sí, solamente quería decir unas cuantas cosas sobre todas las abejas. Y quería decir que nosotros, cierto, eso de que se niegan los campos y así, para sembrar más cosas, como papa, el jitomate o esas cosas, o calabaza. Pero al mismo tiempo nosotros, algunas personas dicen que las abejas, como si nada, nos regalan la miel, lo cual no es cierto porque capturan a la reina, la llevan, y las abejas por protegerla y criar más abejitas, siguen a la reina y a la reina la meten en una de esas jaulitas chiquitas y todas las abejas están ahí con la reina. Y ahí producen la miel y se las quitan. Es muy interesante. Yo desconozco todas las técnicas de los apicultores, pero yo creo que en la película también vi algo interesante, ¿cierto? Porque por lo menos vemos dos sistemas distintos en que son, digamos, se construyen esas colonias de abejas, unas como más tradicionales que conocemos, que son como unos paneles cuadrados de madera, pero también vimos que los indígenas mayas tienen como unos troncos, ¿cierto? Y que los tapan
con barro y adentro también tienen otro tipo de colmena. Entonces me pareció muy interesante porque no conocía ese modelo o esa técnica pues de apicultura quizás relacionada pues con el pueblo maya. Me gustaría también que conversáramos un poco con Gustavo y bueno, también por supuesto con Adriana sobre la película y digamos por qué es importante digamos este tipo de películas y en general y por ejemplo un festival de cine verde o de cine ambiental para conocer sobre la naturaleza y también para aportar a las discusiones sobre la toma de decisiones ambientales, ¿cierto? Veíamos también en la película que hay un proceso judicial, ¿cierto? Las comunidades van hasta Ciudad de México y recogen firmas y, digamos, hay también un proceso social y político. Entonces, como el cine, digamos, aunque es una creación artística y puede ser una obra de entretenimiento, pues también puede ayudar a aportar a un debate público y a construir una democracia. ¿Qué nos puede decir Gustavo, que lidera pues, un festival de cine verde? Sí, bueno, antes que nada quisiera decirles que tengo la oportunidad de presentarles a el señor Conejo, que casualmente pasaba por aquí y pues estábamos hablando de un conejo hace rato y bueno, pues mira qué suerte. Total, que sí, que un festival pues es digamos una herramienta no solamente cultural o cinematográfica, sino también es una postura política, ¿no? Depende también de las películas que uno muestre, pues de alguna manera está, de alguna manera sí, mandando un criterio o una postura del festival ante diferentes situaciones, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, proyectar qué le pasó a las abejas, de alguna manera, creo que de alguna manera, aparte de dar información, de alguna manera posiciona al festival como como una instancia cultural que de alguna manera pues está promoviendo justamente estos temas o la discusión de estos temas, la reflexión de estos temas y de alguna manera pues eso va ayudando a las personas a discernir, a reflexionar, a pensar sus propias conclusiones, ¿no? Nosotros como festival tratamos de no decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Nosotros lo que hacemos es hacer una selección de películas. Y esa selección de películas van ayudando a las personas a tomar sus propias decisiones, ¿no? El haber tenido esta película con nosotros, pues no, nos dio mucho porque la gente se interesó por el tema, se generaron movimientos alrededor, sobre todo el equipo de Adriana, ¿no? Que empezó a trabajar muy fuertemente con la promoción a través de campañas, de la promoción del cuidado de las abejas, e incluso tiene unas campañas en donde la gente manda dibujos, ¿no? De abejas, es decir, yo creo que el festival es una plataforma, ¿no? Una plataforma en donde puedes ver películas, pero además se pueden hacer otra serie de discusiones académicas o se pueden crear otros contenidos artísticos o este tipo de alianzas, ¿no? Como la que hicimos con Juliana, que además tiene la mano levantada. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, señor Conejo. Lo que yo quería añadir a lo que tú habías dicho sobre hacer un festival de cine es que no es solamente una plataforma para mostrar contenidos y que la gente tome sus propias decisiones, sino es... A veces yo siento que hay unos documentales que tienen un mensaje como que es triste, que es melancólico, que es desesperanzador, pero siento que nuestra labor no es solamente mostrar los problemas, sino también mostrar las soluciones y hacer que la gente se crea dentro de sí misma con toda la fe que hace parte de la solución. Eso era todo. Qué bien, hay que conversar, ¿cierto? Y hay que debatir. Miren qué importante era la película, digamos, la discusión, ¿cierto? Entre las comunidades mayas y otras comunidades que defienden también, digamos, un uso de la tierra distinto. Y qué difícil era conversar, ¿cierto? Entonces, creo que nos falta mucho... entrenarnos en el arte de la conversación y en el arte de la discusión, ¿cierto? No siempre vamos a estar de acuerdo, pero con mayor razón tenemos que exponer razones y, digamos, dialogar. Creo que ya se nos está acabando un poco el tiempo, entonces me gustaría que sí. Digamos, tener una pregunta. Dale, por favor, María. Pues es como una pregunta con respecto como a la película, ¿no es? No es tanto como para solo la directora, sino es como quiero saber como en la vida normal
Sí, se sabe que los menonitas pues ocupan y deforestan y pues contaminan las tierras ancestrales de los mayas y las tierras sí ancestrales porque no hacen nada los gobiernos. ¿Qué nos puedes Ah, contar, qué Adriana? difícil, qué difícil. Pues bueno, lo que pasa es que hay muchos pues intereses de por medio relacionados a lo económico, al dinero. Entonces, pues a veces hay por ahí como relaciones entre los gobiernos con estas pues con estos empresarios, ¿no? Que utilizan la tierra para pues solamente para generar más recursos económicos, entonces, pues, de alguna manera, como que, pues ahí vienen como aspectos también de corrupción, ¿no? Que, pues, desgraciadamente tenemos como en todos los países, y por eso es algo complejo. Lo que se está buscando ahorita es que, como precisamente las comunidades mayas lograron que se prohibiera la siembra de estos cultivos transgénicos en la región, lo que se está, pues exigiendo es que se haga cumplir la ley, ¿no? Es algo complicado porque, pues, desgraciadamente la justicia en Latinoamérica y entre otros lugares del mundo es, pues, muy difícil, pero yo creo que con el apoyo de todos nosotros como sociedad y de exigir, pues, vamos a lograr estos cambios. Yo tengo una pregunta. También tiene que ver con las abejas, pero no tanto, bueno, no tanto con la película, de que por qué las abejas meliponas, creo que sí son meliponas, no tienen aguijón. Bueno, eso igual puedo contestar. Con la ayuda de mi amigo Barry Benson, de B-Movie. Bueno, las abejas meliponas sí tienen aguijón, pero no lo utilizan. O sea, está como escondido. Entonces hay como, pues eso, o sea, es como la principal diferencia, ¿no? Con las Apis melíferas, que las Apis melíferas, pues uno hay que tener mucho cuidado porque cuando uno entra a su territorio, pues ellas lo primero que van a hacer es defenderse y con qué se defienden, con su aguijón picándonos y pues bueno, eso puede ser muy grave para algunas personas, ¿no? Que son alérgicas. Y en el caso de las abejas meliponas, son unas abejas nativas de la región que tienen esa característica. No solamente eso, hasta físicamente son más pequeñitas y producen incluso menos miel, ¿no? Entonces, y otra cosa interesante también es que la miel que producen es una miel curativa que se ha utilizado durante miles de años para curar ciertas enfermedades o dolencias en la comunidad maya y que también pues ha sido utilizado para las pocas personas que conocían de ese tipo de miel, ¿no? Pero pues bueno, es una característica que tiene esa abejita. Sí tiene un aguijón, pero no lo usa, o sea, no se defienden. Y de hecho, también, por eso también es muy importante cuidarlas, porque pues son presa fácil de cualquier depredador. Perdón, me meto. Fabián tiene una pregunta para Adriana y es, ¿cuáles son las transformaciones sociales que crees que se han dado después del documental en el territorio de Campeche? Pues bueno, yo creo que ha sido una, no sé si, o sea, no solamente ha sido por la película, realmente la película es una herramienta que lo que nos está ayudando es que otras personas que no, que no sean de Campeche, por ejemplo, sepan lo que está sucediendo y nos ayuden a exigir. En el caso de Campeche, yo creo que lo que ha servido la película es para que digamos, la atención se regrese como a ese lugar, ¿no? O sea, Campeche, y que haya una presión social, ¿no? Entonces, desgraciadamente, desde que
proyectamos la película por primera vez, que fue, me parece, en el 2019, en octubre, hasta la fecha sigue igual todo. Entonces, pues no sé si ha habido un cambio, o sea, sí las comunidades no dejan de luchar y de exigir. Han habido batallas ganadas como las que vimos en la película, pero bueno, todavía es una, pues es una lucha constante, ¿no? Y pues eso es lo que podría decir. O sea, en Campeche creo que no ha cambiado nada, o sea, el hecho de haber hecho la película, sino más bien, digamos que ha cambiado todo, pero hacia afuera. O sea, que hay mucha gente que ya conoce el caso, hay mucha gente que, por ejemplo, ahora sigue las redes también del colectivo Maya de los Chenes, que es este colectivo que está defendiendo el territorio, y pues de alguna manera se está haciendo esta comunidad como más grande, ¿no? Que es lo más importante también para nosotros como realizadores, ayudar a que, pues a que esta iniciativa, a que esta lucha tenga mucha más fuerza. Juliana, ¿qué tal estamos de tiempo? Creo que tenemos 5 minutos. Tenemos cinco minutos. Quisiera darle la palabra a Carmen, que está alzando la mano hace rato, pero sí sería el momento, lamentablemente, de ir cerrando. No sé a ustedes, pero a mí me hizo falta más tiempo. Hola. Bueno, por última pregunta que yo tengo. Bueno, ¿cómo es posible que las personas se preocupen mucho más por el dinero que incluso por su propia vida? Sin las abejas, entonces las mismas personas ya no pueden vivir, porque sin las mismas abejas el néctar se acaba, y si el néctar se acaba no nacen semillas, y no podemos comer y no tenemos una cadena alimenticia normal. O sea, ¿por qué se preocupan mucho más por una moneda y un billete a por su propia vida? O sea, esas cosas se pueden recuperar, pero tu vida no. Qué bueno que la película nos genere estas discusiones, porque uno podría decir, quizás las personas que defienden los monocultivos de soya podrían decir que justamente están preocupados de la alimentación de la gente, ¿cierto? Claramente el monocultivo pues produce un alimento, ya sea para humanos o para animales que también van a alimentar, entonces ellos tendrían esos argumentos, ¿cierto? Y indudablemente pues los cultivos transgénicos y el monocultivo pues tienen una alta productividad, ¿cierto? Nuestro sistema de vida moderno y nuestro modelo pues de alguna forma nos ha empujado a eso, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar de pronto para ir concluyendo, Nicolás, sobre esos sistemas agroecológicos y esos modelos distintos, quizás la milpa, las tres hermanas y esos modelos más artesanales versus el monocultivo que tiene pues quizás la ventaja de una altísima productividad? ¿Qué puedes contarnos desde el punto de vista de la biología y desde la ecología? Esa pregunta que nos hace Carmen es una acusación de cómo es que nos volvemos tan ciegos precisamente a lo que es el valor de esas, a lo que son las interacciones y el valor que esas interacciones tienen. Porque podemos decir que desde lo que es la cantidad de grano que se produce, de pronto está saliendo una gran cantidad de un monocultivo. Pero tienes que tener en cuenta todo lo que le tuviste que meter como fertilizante, todo lo que te lo tuviste que meter como maquinaria, todo, que son balances que no se hacen y que en un sistema agroecológico, cuando tienes interacción entre muchos otros, tú produces más comida, solo que es de distintos elementos, es mucho más complementario porque estás llenando todos los espacios. Lo que les iba a contar ahorita de las tres hermanas, como el frijol, el maíz y el calabazo, pues el maíz no solamente está proporcionando el grano, sino que también es un soporte para que el frijol se enrede y pueda acceder a la luz. Pero el frijol a la vez tiene una asociación con bacterias que dan nitrógeno a la tierra. Entonces es como si el frijol estuviera fertilizando el campo de cultivo sin tener que añadir ningún fertilizante químico externo. Y el calabacín se encarga de llenar los espacios entre el maíz ocupando ese otro espacio ecológico. Entonces una complementariedad ahí que, aunque tú digas, bueno, no estamos produciendo toneladas de soya,
pero estás produciendo toneladas de un montón de alimentos mucho más complementarios y más completos y con un sistema mucho más integrado entre ellos. Entonces es una falsa dicotomía de que lo industrial es necesariamente más productivo porque no estamos evaluándolo con los mismos términos y estamos ignorando las consecuencias de romper esas interacciones. Qué bien introducir este conocimiento a la discusión. Juliana, creo que nos quedamos sin tiempo. Quiero aprovechar muy rápidamente para agradecer a todos los que participaron, en especial a los tres chicos que estuvieron aquí. Sí, bravo por los niños. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Lástima que se nos acabó el tiempo muy rápido porque me hubiera encantado continuar esta discusión. Les recuerdo que las películas del festival, no solamente la de Adriana, están disponibles para todo el territorio colombiano en festiver.org. Y a los tres niños, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta tenerlos participando en nuestras actividades. Me encanta que puedan hablar y que puedan preguntarse cosas para las que los adultos ni siquiera tenemos una respuesta. Entonces, nada, tengo todo mi agradecimiento y todo mi cariño para ustedes, Agustín, Nicolás, Gustavo, Adriana y Carmen, León y María Paula. Muchas gracias por estar en Festiver. Somos lo que hacemos, un décimo Festival de Cine Verde de Barichara. Desde hace 162 años somos un Estado soberano y este es el inicio de una nueva historia. De hoy, renaceremos de Santander para el mundo. Sabemos que el secreto del cambio es enfocar toda nuestra energía en la construcción de un nuevo presente. Desde aquí, soñamos con el éxito y trabajamos para conseguirlo. Somos un mundo dentro del mundo. Un territorio lleno de oportunidades que evoca fuerza y valentía. Somos la cuarta economía del país. Nuestro café y bocadillo tienen denominación de origen. Nuestras montañas, valles y ríos se destacan por ser los más imponentes del país. Somos el corazón de Colombia. En Hidro Sogamoso, Panachi y El Santísimo, tenemos tres íconos del turismo nacional e internacional, lo que nos motiva a potencializar la agroindustria regional. Esta es nuestra esencia. Nos mueve la pasión, el orgullo y, sobre todo, el amor por lo que hemos alcanzado juntos. Sabemos que el mundo está buscando nuevas experiencias y, aunque es una tarea ardua pero apasionante, estamos seguros que Santander será la gran respuesta. Siempre Santander. Y por eso, con el liderazgo de Mauricio Aguilar Hurtado como gobernador de los santandereanos, construiremos un legado de Santander para el mundo. Las epidemias o los conflictos, no hay fronteras que valgan. En un mundo interconectado, todos los países deben movilizarse para encontrar soluciones conjuntas. Con sus expertos y sus socios locales, la Agence Française de Développement se compromete, en nombre de Francia y de los franceses, a encontrar, acompañar y financiar esas soluciones, además de ayudar a su implementación en más de 110 países.
Su acción se lleva a cabo en tres grandes espacios: África, a la medida de todo un continente; América y Oriente, en un diálogo con los emergentes. Los tres océanos y territorios de ultramar que tienden puentes entre Francia y el mundo. Biodiversidad, clima, salud, ciudades, educación. Los ámbitos de acción de la Agence Française de Développement son múltiples y corresponden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La AFD es una verdadera plataforma de inversión solidaria. Trabaja con y por los países del sur en la construcción de un mundo más justo y sostenible. Agence Française de Développement, para un mundo en común. ...26 años presentes en la historia del Oriente colombiano. Somos el canal del Gran Santander. Somos educación, información y cultura de los aconteceres de nuestra región. En los últimos años hemos logrado la señal satélite, la televisión digital terrestre y nuestra segunda señal propia. Gracias por conectarnos. Canal TRO es el Gran Santander. En estos momentos, el acceso a la información y a la atención médica son muy importantes. Adquiere una suscripción al Espectador Digital Premium y recibe acceso ilimitado a la aplicación de telemedicina Doctor Click, que te ofrece atención médica virtual las 24 horas sin salir de casa. Suscríbete ya. Ofertas.elespectador.com. El Espectador, el valor de la información.